El video que a continuación van a ver no es falso, no es nada fingido, no es algo inventado, sino que es algo que verdaderamente pasó. Queda a discreción de ustedes creer si es algo, no sé si llamarlo paranormal o qué. Además, bueno, en comparación con el video de Susto en los Reyes de hace un año, este video de Susto en el Llano, no tendrá testigos porque, bueno, no quisieron salir en video, pero no voy a agregar ni una sola palabra de lo que verdaderamente pasó, así que pueden confiar perfectamente en que lo que verán es verídico. Además, las imágenes de la casa, que a continuación saldrán en el video, las grabé justamente hoy, que hoy fue el día del susto, hoy 12 de febrero del año 2016. Así que bueno, espero que lo disfruten y aquí vamos. Eran las 6 y 10 de la mañana del viernes 12 de febrero del año 2016. Como es costumbre, ha llegado antes que los demás recolectores de café al cafetal en el llano de la Piedra de Tarrazú, y estaba sacando una calle que desde el día anterior ya me han dejado botado con respecto a los demás compañeros de trabajo. Pues bien, estando en esta calle, estaba escuchando música, ya había puesto el celular, estaba sonando la segunda canción del día, cuando estando justamente cogiendo la mata que están viendo en este momento en video, junto a la casa, junto a esta esquina que tiene una endija bastante notoria, que ya la estarán viendo quizás, sentí como que alguien estaba ahí, pero bueno, fue algo muy rápido porque justamente en ese momento escuché unas risas y pasos, pero no pasos caminando, sino corriendo. Justamente como cuando alguien, dos muchachas por ejemplo, porque yo de una vez lo que deduje eran que eran muchachas. Inclusive, bueno, esto se añade porque en el cafetal La Cuadrilla hay dos muchachas, que son Eddie y Cinia. Entonces yo pensé de una vez, deben ser ellas que andan ahí. Porque bueno, sonó justamente como cuando dos muchachas están hablando de algún otro muchacho, otro ser humano. Y en lo que están hablando como que les da risa y entonces salen corriendo y muertas de risa por el mismo hecho de que fueron escuchadas. Entonces yo lo que pensé era que estaban viéndome ahí como burlándose de mí porque estaba ahí cantando. Y entonces lo que hice yo fue de bajar en las calles y para ir a preguntarles qué era la cosa, ¿verdad? Pero no en modo de pleito, sino por vacilar. Pues bien, resulta que cuando llegué más abajo, me llevé la grandísima sorpresa de que la demás gente de La Cuadrilla apenas venía llegando al cafetal. Les pregunté varias veces, les hice casi que prometerme que no han sido ellas. Y entonces al final me di cuenta que lo que había pasado era que me habían asustado, ya el tercer susto de mi vida. El primero fue del susto en los Reyes, no, el segundo más bien. Y el primero es uno que haré oído en los próximos días quizás. Que ese fue cuando yo era un chiquillo, pero bueno, la cosa es que después de eso ya todo nos dio miedo ya y todos nos pasmamos. Y ahí surgió otra historia. Resulta que Maritza, una de las señoras que está cogiendo café con nosotros, aseguró que el día anterior, es decir, jueves 11 de febrero, ella había visto a un bebé que estaba en la cuna, que en este momento están viendo en video, justamente en esa cuna. Ella había visto a un bebé como llamándola, haciéndole con la manita que fuera. Y justamente en ese momento ha llegado también el sobrino de ella, que es Mauricio. Y entonces, claro, Mauricio se fue asustadísimo cuando Maritza le contó. Y entonces, bueno, a grosso modo, salimos asustados del cafetal, terminando ese corte. Y de una vez yo pensé, hay que hacer un video contando la historia y aprovecharé el espacio físico que está cercano a la casa para grabar el escenario específico donde se dieron a cabo los hechos. Y bueno, tal vez no dé mucho miedo, tal vez no, este video no haya quedado como mucho terror, pero lo que les puedo asegurar es que a mí me dio miedo en su momento, y inclusive Eddie y Mauricio tuvieron que subir a ayudarme a terminar la calle porque ya me dio miedillo, yo estaba asustado. Yo para esas cosas sí soy algo miedoso porque, bueno, ya haré un video al respecto, pero la cosa es que sí me dio miedo y la demás gente también dijo, ¿qué es esto? Y César también, un saludo para César, por cierto, que se va a escuchar esto. Él sí dijo que sintió un escalofrío después de que conté la historia y después que se contó la historia de Maritza. Así que bueno, aquí queda a discreción de ustedes
si esto es algo digno de anotar o no, no. E igual una historia más para que Gustavo Castillo la complemente ahí con otras historias de sustos santeños. Y bueno, eso sería todo y nos vemos en el próximo video de Susto Santeño. Gracias.